saga. ¿Qué vamos a utilizar? Arveja seca. Su reciclado. Vamos a poner en remojo 12 horas como mínimo. Deshidrate. Cantidad de agua, el doble de la arveja. Y ahí lo dejamos, 12 horas como mínimo. Va a duplicar su volumen y después lo vamos a llevar a cocción. Transcurrido 12 horas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colar hidratadas nuestras arvejas y lo vamos a llevar a una ollita. Ponemos agua. Bueno, vamos a llevar al hervor. Llevamos a cocción la arveja hasta la cocción completa, que esté blandita, y podemos reservar hasta armar nuestra receta, que es el colchón de arveja. Lavamos nuestras verduras. Bueno, cortamos el morrón en juliana, lo más finito que se pueda, va a quedar un producto más prolijo y amable al paladar, así que siempre cortamos esta nervadura para que quede menos amargo. Bueno, reservamos ahí el morrón en juliana, lo mismo. Y vamos a reservar. Bueno, vamos por el ajo, ahí, chiquito, o en láminas, como guste. Arveja, ajo, morrón, cebolla, algunas hierbas, y algunas especias, las cuales vamos a usar, sal, si me lo permite. Chequeamos. Blandita. Vamos a utilizar puré de tomate, aceite, huevo. Con esto ya todos los ingredientes para nuestro colchón de arveja. Chorrito de aceite, nuestra pieza. Cuando empieza a humear, música. Vamos a dejar que se afloje un poquito. Que sube. Ahora vamos a agregar morrón, cantidad, sabor. Hasta que se ablande. Aflojamos. Sudor. ¿Qué seguimos? El ajo que habíamos reservado. Unos minutitos. Vamos a subir. Esto lo vamos a apartar un cachito para que le saque un poquito de acidez al tomate. Ahora vamos a condimentar un poquito de romero, tomillo, una puntita de laurel, tampoco tan invasivo, sal, no en exceso, un toque, después corregimos al final. Ahora que se cocine un poco el puré de tomate y después le agregamos las arvejas. Cocido el tomate, ahora lo vamos a agregar toda nuestra arveja, toda. Solo que tome temperatura, porque ya la cocinamos, así que se mantiene. Que tome temperatura. Y mientras tanto revolvemos. Y ahora vamos a hacer huevo. Cogemos de uno chequeando. Hacemos una cavidad acá. Y vamos a poner. Y lo vamos a dejar ahí. Y ahora, hasta que coagula. Coagulado los huevos, lo único que falta es corregir. Un poquito de sal,
poquito nada más, después cada uno. Orejilla de chocolate. Necesito en Argentina tenemos como herramienta educativa la gráfica de alimentación saludable. ¿Sí? La necesitamos como apoyo porque nos describe los distintos grupos que tenemos que consumir y sus proporciones. Ahora Flavia nos va a contar un poco las recetas que usamos. En la receta que se realizó hoy, en colchón de arvejas, se utilizaron dentro del grupo de las frutas y verduras el morrón y la cebolla, que aportan vitaminas, minerales, agua y fibra. Por otro lado, en el grupo de los hidratos de carbono se utilizaron las arvejas secas y remojadas, que es conveniente tratar de remojarlas durante la noche para que ese proceso se haga, y eso va a favorecer la cocción, que si se hace con agua, o sea, cuando lo ponemos al hervor, y una vez que hierve el agua, bajamos el fuego. Y entonces, eso reduce un poco el consumo de la energía, del calor que usamos para la cocina. Bien, el aporte de las legumbres, o sea, aporta energía. Y por otro lado también tenemos el grupo de las proteínas, porque ya se utilizaron huevos para completar la receta. Y para el salteado de las verduras se utilizó aceite, ¿no?, que también viene de la caja. Por otro lado, se utilizó sal y pimienta, pero también, bueno, la cantidad siempre debe ser limitada, promoviendo el uso de otro tipo de condimentos.